Oye, mira cómo hacerlo. ¿Cómo saber la contraseña de mi Wi-Fi para conectarme a Internet? ¡Comenzamos! El Wi-Fi se ha hecho parte esencial de muchas personas, en especial por la necesidad de mantenernos conectados a Internet tanto por medio del ordenador como por los teléfonos móviles. Esto nos permite tener acceso a Internet en la gran mayoría de los lugares sin necesidad de uso de cables. En el caso de las redes de internet personales, es necesario que le coloques una contraseña a la conexión Wi-Fi para evitar que otras personas desconocidas accedan a esta red y causen que la velocidad de tu conexión se vea afectada, disminuyendo la eficiencia en la descarga de contenido. Si ya posees una contraseña en tu red de Wi-Fi, también suele ocurrir que la olvidemos y necesitemos conectar algún otro equipo. Para esto hay un par de formas muy sencillas que puedes seguir para recuperar esta información. Con la primera opción no necesitas acceder al ordenador y aquí te lo explico de forma breve. Lo primero que vas a hacer es, en caso de no haber realizado un cambio de contraseña en tu equipo, lo que indica que el router tenga la contraseña predeterminada que se coloca de fábrica, la puedes conseguir en la parte trasera del equipo generalmente y en algunos productos también está presente en la caja, por lo que no tendrás dificultad en conseguirla para usarla de nuevo. Para los casos en que hayas realizado cambio de contraseña, necesitas tener un ordenador conectado a la red Wi-Fi. Luego de esto vas a presionar el icono de conexión inalámbrica en la parte inferior derecha de la pantalla. Aquí presionas Configuración de red e Internet. Se abrirá una ventana en donde irás a Wi-Fi. Al entrar aquí vas a buscar entre las opciones que se encuentran al lado derecho de la pantalla Centro de redes y recursos compartidos. Se abrirá una ventana más donde estará tu conexión a Internet. Marcas el nombre de la conexión. Vas a propiedades inalámbricas y luego a seguridad. Aquí marcas la casilla mostrar caracteres y enseguida se revela la contraseña de tu conexión. Y de esta forma puedes conseguir la contraseña olvidada de manera fácil, sin la necesidad de hacer reseteo de equipos y otros procedimientos complicados. Y esto es todo, espero que te haya servido y te haya gustado. Sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada. También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia. Y por último, si te ha gustado, ya lo sabes, dale al like y suscríbete. ¡Adiós!